Buenos días, saludos y muchas bendiciones en nombre de Jesucristo a cada familia y cada persona que comparte y se deleita en Dios cada mañana. Les invitamos a presentarnos en oración. Padre bondadoso, Dios de misericordias, humillada y arrepentida, imploro el perdón de mis pecados. Limpia toda culpa y escucha esta oración de gratitud porque nos das la vida y la salud, el amanecer, la nueva energía, tu cuidado para nosotros, Señor. Gloria a tu nombre. Ayúdanos a ser siempre agradecidos y permítenos en este día poder ver tu gloria, que tú nos ampares, nos guardes y nos dirijas en nuestros caminos, que sea un día de bendición para el que va al trabajo, para el que se queda en casa, para el que va a la escuela, cada uno en su necesidad, Señor, vea tu amor y tu misericordia. Presentamos a la dirección de la iglesia y a cada oficial que labora para gloria de tu nombre, los que forman el concilio, Señor, que haya pureza, rectitud, santidad y en todo tengan tu dirección divina. Guarda sus familias y a cada miembro de tu pueblo, Dios mío, donde quiera que esté un adorador, tu bendición llegue hacia cada uno, Señor, el que está enfermo, el que está afligido, el que está enfrentando una situación dolorosa, sea consolado, amparado y fortalecido por ti. Bendice las iglesias de este día, que en todo propósito y plan vean tu gloria. Concede al que está en la cárcel, al que está en un orfanatorio, en un asilo de anciano o en el hospital, tu protección, tu cuidado y la fe en su corazón, Señor, porque tú puedes salvar. Tú puedes librar al que está en problemas, en drogas, en el alcohol, en una situación difícil y dura que pareciera imposible. Padre, dale fe en su corazón para que busque de ti y permítenos que en esta mañana la palabra que será compartida edifique nuestra alma y sea de gran bendición. Aumenta la fe en nuestro corazón y que este día en todo seamos bendecidos. Quédate con nosotros, te lo suplico humildemente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Les invitamos a disfrutar de esta alabanza.
amanecer, un nuevo atardecer, un nuevo mundo, tan libre, otro comienzo. Espero haya sido de su agrado y ya compartimos el escrito para este día miércoles 7 de septiembre. Se titula el escrito Un nuevo amanecer. La oscuridad de la noche es lúgubre y triste. La noche nos quita la esperanza. ¿Cuántas veces, al no poder conciliar el sueño, esperamos con ansias la llegada de un nuevo amanecer? Y al ver que se alejan las tinieblas y despunta la aurora del nuevo día, nos vuelve la alegría y esperanza. Oímos el trinar de los pájaros, el aire de la mañana envolviéndonos para traer salud a nuestro cuerpo. El movimiento todo de la vida que con cada noche nos regala una nueva mañana. Cuando leo la palabra de Dios, encuentro que Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana, esa estrella que alumbra nuestra vida y ha resplandecido en nuestro corazón, ha disipado las tinieblas, ha quitado la noche y nos alumbra el camino. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros. Pero al tercer día resucitó en un amanecer que ha sido para ti y para mí la representación de nuestra resurrección en Cristo. Cuando Él venga en las nubes de gloria para llevarnos a esa patria donde no habrá noche, sino que siempre será un nuevo amanecer eterno de gloria. Aleluya, escrito por Merari Martínez. ¿Qué les parece este precioso escrito o reflexión que llena nuestra alma de la alegría y la dicha y traer a la memoria ese día glorioso que Jesucristo nos encontró y transformó nuestro camino? ¡Qué bendición! Bueno, vamos a compartir la base bíblica, Isaías el capítulo 58, los versículos 7 hasta el 10. Y dice así su bendita palabra: No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes metas en casa, que cuando vieres al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud se dejará ver presto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y oirte a Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el extender el dedo y hablar vanidad, y si derramares tu alma al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Que el Señor reciba la gloria de su bendita palabra compartida. Qué interesante es esta porción bíblica que nos invita a vivir en la luz, a salir de las tinieblas, si es que lo estamos,
y el que ya está en la luz, perseverar en la luz y que cada día su amanecer sea más brillante, más precioso, más hermoso. Y aquel que no ha visto un amanecer porque no tiene a Cristo en su corazón y no sabe lo que se siente disfrutar de la paz, de la tranquilidad, de la bondad, el saber que tus batallas, tus cargas, Él las va a llevar por ti, te invito para que le aceptes, para que vengas a Él, para que tú también pruebes de la delicia de ese hermoso amanecer. ¿Y qué es lo que nos pide la palabra de Dios o qué Él nos aconseja para que podamos vivir bien agradando al Señor? Está haciendo una invitación para hacer una transformación de vida, que no nos escondamos del pobre, del necesitado. Y dice la palabra de Dios, para romper todo yugo de impiedad, toda maldad o mal sentimiento, indiferencia al dolor o la necesidad ajena que exista en el corazón de una persona que quiere conocer o quiere sentir el poder de Dios, esa luz divina llenando su vida. Bueno, la invitación, partir nuestro pan con el hambriento, ayudar y auxiliar al pobre, al errante, darle un techo, un abrigo, una ayuda para que pueda sobrevivir, que no nos hagamos los ajenos, los que no nos interesa la necesidad de esa persona. Y dice, cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu carne, que no hagamos el ojo que no vio o el oído que no escuchó la necesidad de aquel que está queriendo la ayuda. Entonces, cuando nosotros cumplamos con nuestro deber de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces nuestro clamor, nuestra necesidad delante de Dios siempre estará. ¿Y cuál es la promesa? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salud se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Quién no quiere gozar de ese privilegio? Que sea Dios el que nos acompaña, que va detrás y va adelante abriendo el camino. ¿Se acuerdan cómo dice la palabra de Dios cuando Israel andaba en el desierto en medio de serpientes ardientes y de tantos peligros que se podrían encontrar en el desierto con sus chiquitos, con sus niñitos? Pero el amor de Dios que los gobernaba y los guiaba, dice la palabra que la nube iba para cubrirlos del sol y de noche esa nube se tornaba en una luz para que pudieran caminar sin ningún peligro. El Señor los guardaba. Si el peligro estaba a su derecha, allí se ponía la nube para defenderlos. Si estaba por detrás de ellos, allí se ponía esa nube, los cubría siempre. Qué bueno es que nosotros tengamos esa fe y confianza que cuando hacemos lo agradable, cuando pedimos a Dios de su ayuda y auxilio y esa transformación de vida y seriamente ponemos en práctica lo que nos aconseja a través de su palabra, Él no va a esconder de nosotros su mirada, al contrario, como dice, me invocarás y oírte a Jehová, clamarás y Él dirá, heme aquí. Y entonces aconseja, si quitares de en medio de ti el yugo, el extender el dedo y hablar vanidad, si eres una persona que está en un lugar que el Señor le ha puesto prominente, tienes en tu autoridad de mandar, de tener empleados que los trates con justicia, con amor, como si fueran de tu familia, porque eso le agrada al Señor, no que te aproveches de ellos, no que los uses como si no fueran personas y seres humanos como tú, que porque estés en una mejor posición, tienes la oportunidad de ayudarles, de hacerles un bien, eso le agrada al Señor, pero el servirse de ellos, porque al fin de cuentas son pobres y nunca van a salir de pobre, pues vamos a aprovecharnos, eso no es amor de Dios. Y el ojo de Jehová está atento a nuestros actos. Vivamos bien,
Y seamos buenos, no acusemos a nadie, vivamos en pureza y en santidad. Y así el Señor nos mirará que somos personas de bien, que tenemos compasión del hambriento, tenemos preocupación por el alma que está afligida. Y entonces dice que aún en las tinieblas nacerá la luz. Alabado sea nuestro Creador y que sea Él el quien gobierne nuestras vidas y nos ayude siempre para hacer lo correcto y lo agradable delante de sus ojos. Que su nombre sea glorificado y ya les dejamos con esta bendición. Que el amor de Dios, la gracia y la paz de Jesucristo, nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo, que es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de sus hijos desde ahora y para siempre. Amén. Les invitamos a compartir la lectura de su bendita palabra. Para hoy nos toca leer Ezequiel, el capítulo 18 hasta el capítulo 20. Feliz y bendecido día con Jesús les desea su hermana y amiga Rosa Hernández. Hasta mañana.